Tiene la palabra, senador. Le pido el mayor poder de síntesis, por favor, al resto de los senadores. No, porque siempre se habla de los mapuches, perdón, no saludé, pero bueno, bien rápido. Siempre se habla de los mapuches y se remite a la RAM. Soy de Neuquén. Neuquén es un vocablo mapuche. Nuestro himno tiene el ritmo del loncomeo, o sea, el movimiento de la cabeza que hace el jefe mapuche de una tribu. Tenemos profesores de mapuche en las escuelas, izamos la bandera mapuche y preside los actos escolares. El gobierno provincial ha realizado en la semana anterior conversaciones con el pueblo mapuche para no tener dificultades en la extracción de petróleo en Vaca Muerta, en el paso del oleoducto Néstor Kirchner. Las tierras que ocupan los mapuches es tierra comunitaria que no pueden enajenar. La semana pasada fue el ministro de Vivienda para entregar casas en un barrio intercultural. Nuestra Universidad del Comahue, que es nacional, está tendiendo a ser intercultural. Entonces yo quiero decir que hay otra forma de manejarse con nuestras comunidades originarias. Y bueno, no sé por qué se los ve como algo amenazante, nada más. No es mi caso, tengo en claro que creo, si no me equivoco, son 48 las comunidades que ya están acordadas en Neuquén, si no me equivoco. Pero digo yo, hay que sentarse a hablar, porque si no, no se puede salir de otra manera. La política es política y la Constitución lo dice sabiamente para que precisamente... Usted lo acaba de explicar, para que precisamente diera lugar a la charla y no permitiera que se enajenaran de forma tal de que quedara encuadrado en el marco que corresponde. Tiene similitud con el 124 infine cuando dice que los recursos naturales le pertenecen a las provincias. Bueno, está marcando la Constitución una forma de pensar al respecto que yo comparto.